En las últimas escenas de una famosa película, la extraviada Arca de la Alianza, la caja que una vez albergara los 10 mandamientos es embalada y abandonada en el sótano de un depósito. ¿Y si esa ficción de Hollywood en verdad reflejara la realidad? Es decir, que escondidas en algún sitio hay pruebas tangibles de lo que en la Biblia se llama el Éxodo. La salida de los israelitas de Egipto, liderados por el profeta Moisés. Bueno, justo aquí, en este edificio, hay una imagen de oro de 3.500 años de antigüedad, labrada quizás por un testigo del Éxodo bíblico, que representa el Arca de la Alianza, pero nadie allí dentro se da cuenta. El Éxodo. Durante miles de años, la epopeya bíblica ha captado la imaginación pública. Pero, ¿sucedió realmente? Cuando se trata del Éxodo, no hay evidencias de que haya ocurrido y muchas de que no sucedió, así que lo inventaron. Algo sucedió. No puedo explicar qué, pero lo que fuera moldeó la identidad de Israel y por lo tanto no puedo calificarlo de fábula. En el Valle de los Reyes, donde 60 faraones egipcios fueron enterrados con un esplendor sin parangón en el resto del mundo, los arqueólogos... ¿Qué debemos desenterrar para demostrar el Éxodo? ¿Qué hay que encontrar a fin de probar el Éxodo? La historia del Éxodo es de capital importancia para el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Por miles de años los creyentes lo han considerado un hecho histórico, pero en las últimas décadas varios académicos han dicho que la historia es una fábula. Soy James Cameron, y conozco a un cineasta que hace 10 años emprendió una misión para responder a una pregunta muy antigua. ¿El Éxodo fue realidad o ficción? Su nombre es Simcha Jakubowicz, y ganó 2 premios Emmy en el periodismo investigativo. Él alega que los académicos descartan evidencias arqueológicas que están a simple vista. Más aún, parece haber encontrado los artefactos al reunir piezas por mucho tiempo olvidadas del gran misterio arqueológico. ¿Cómo lo hacemos? Contactando a expertos de varias disciplinas que rara vez o nunca hablan entre sí. Ninguno de ellos suscribe totalmente nuestra versión de la historia, pero muchos poseen piezas clave del rompecabezas, y lo que surge sorprende incluso a los más escépticos. Pero antes de mostrarles las evidencias, comencemos la historia desde el principio. La epopeya bíblica empieza cuando el patriarca hebreo Jacob escapa de la sequía en Canaán, el actual Israel, y se dirige hacia la tierra de la abundancia, la tierra de las pirámides, el antiguo Egipto.
Allí, la tribu de Jacob, los futuros israelitas, prosperan en su nuevo ambiente. De hecho, el hijo de Jacob, José, se volvió tan poderoso como los gobernantes de Egipto, los faraones. Sin embargo, a la muerte de José, su pueblo es esclavizado por los egipcios. Más de un siglo después, los egipcios temen una revuelta e instituyen la medida de ahogar a todos los primogénitos hebreos. En esa época, nació el tataranieto de Jacob. Para evitar su muerte, el bebé fue puesto en un canasto y escondido en la ribera del río, donde lo encontró la hija del faraón. La princesa lo adoptó y le dio el nombre de Moisés. Al crecer, Moisés se alió a sus hermanos oprimidos y huyó al desierto. 60 años después, regresó para decirle al faraón: "Permite que mi gente se marche". 10 veces el faraón respondió negativamente a su petición, y 10 veces Dios mandó sobre Egipto plagas catastróficas. La última de ellas mató a todos los primogénitos egipcios. Finalmente, el faraón dejó que los israelitas se marchasen, pero luego cambió de parecer y persiguió a Moisés y a sus seguidores hasta la orilla del mar. Parecía que los israelitas estaban atrapados. Cuando sucedió algo imposible, el mar se dividió y los israelitas cruzaron a la otra orilla. Moisés condujo a sus seguidores al monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, las leyes que llevarían consigo a la tierra prometida. Muchos académicos consideran que se trata de un mito, y aunque la evidencia salta a la vista, la ignoran. El ejemplo más fehaciente de ello ocurrió en 1947, cuando el arqueólogo Henri Chevrier encontró partes de un monumento pétreo roto o estela, que data de la época de un faraón llamado Amosis, en torno al año 1500 antes de la era común o AEC. Es increíble que la estela de Amosis esté cubierta de inscripciones jeroglíficas que parecen relatar la epopeya bíblica. Hoy, yace abandonada en el sótano del Museo del Cairo, y todos nuestros intentos por acceder a ella fueron infructuosos. Así que utilizando la cincuentenaria descripción de Chevrier, reconstruimos la estela y le pedimos a un renombrado egiptólogo que nos hablara de ella. La estela es muy interesante. Data del reinado de Amosis y narra una enorme catástrofe sucedida en Egipto. No sabemos a ciencia cierta de qué se trató, pero hubo lluvia, truenos y relámpagos. Una tormenta así rara vez ocurre en el noreste de África, porque es una zona árida. Me resulta peculiar que la tradición bíblica preserve el recuerdo de plagas, ya que estas implican cataclismos climáticos. Y justo en esa época tenemos esta curiosa estela. Esta curiosa estela pudiera ser clave al enigma del Éxodo. Examinémosla con cuidado. La Biblia dice que para la época del Éxodo hubo una gran tormenta. La estela de Amosis también menciona una gran tormenta. La Biblia dice que las tinieblas envolvieron a Egipto. La estela dice que Egipto se sumió en las sombras. La estela luego habla de algo muy peculiar. Aunque los egipcios veneraban a varios dioses, en la estela está escrito que la tormenta y la oscuridad ocurrieron cuando Dios, en singular, manifestó su poder. La Biblia describe al faraón, pero no lo nombra. Gracias a esta estela, ahora sabemos su nombre: Amosis. Y ahora que sabemos quién es, quizás sea hora de conocerlo.
Estamos en el Museo del Cairo, donde se conservan algunas de las momias más famosas halladas hasta ahora. Vinimos acá en busca del faraón Amosis, el hombre que, en nuestra opinión, era el faraón en la época del Éxodo. ¿Vas a usar el flash? Al principio, no pudimos ubicarlo, pero encontramos a su padre, Sekenenre Tao II. Si estamos en lo cierto, él fue uno de los faraones que oprimió a los israelitas. Según varios estudios, su cráneo fue destruido por hachas enemigas. Quizás hayan sido los israelitas quienes golpearon su momia al emprender el éxodo. Continuamos nuestra búsqueda de Amosis. Fue difícil ubicarlo porque lo habían archivado mal. Pero sí localizamos a dos de sus esposas bajo algunos escombros en uno de los talleres del museo. Hola, ¿podemos descubrir a la esposa de Amosis? No se puede mover sin autorización. Según nuestros cálculos, esta urna de vidrio algo descuidada contiene la momia de una mujer cuyo esposo se enfrentó a Moisés y no abrió su corazón a las palabras de Dios. Por fin ubicamos al faraón Amosis. He aquí al hombre que enfrentó a Moisés. ¿Acaso el padre de Amosis recordó al príncipe israelita a cuyo lado creció, y cuando le dio a su hijo su nombre egipcio Amosis, la luna ha nacido, escogió el nombre por el juego de palabras? En hebreo, Amosis significa el hermano de Moisés. La historia recuerda al faraón Amosis por haber expulsado a unos invasores de Egipto, en torno al año 1500 a.C. En esa época, Egipto era gobernada por un pueblo llamado los Hicsos. Hasta hace poco no se sabía casi nada de ellos. Luego, a finales de los años 60, fue descubierta su antigua capital, Avaris, al norte de El Cairo. No se le ha permitido a nadie filmar en Avaris. Para llegar allí, solicitamos la cooperación de las autoridades egipcias, a quienes les preocupa que, en el volátil Medio Oriente, el hallazgo de objetos bíblicos pudiera reforzar de algún modo las pretensiones de Israel sobre el área. Como consecuencia, el éxodo es un tema delicado en Egipto. Por eso no mencionamos a Moisés y enfatizamos que estábamos interesados en el faraón Amosis y en los Hicsos que él expulsó de Egipto. Tras meses de negociaciones, al fin nos dan permiso para filmar en Avaris. Esta es Avaris, una ciudad amurallada y dominada por palacios. Hace 3.500 años, la rodeaban los ramales del Nilo. Avaris fue descubierta por el profesor Manfred Bittak, de la Universidad de Viena. Aunque en la actualidad pueden verse solo algunas hectáreas, parece que en tiempos remotos Avaris dominaba toda el área. Avaris era mucho más grande, cubría 250 hectáreas, así que se extendía desde aquí hasta casi 2 kilómetros hacia el este y quizás 1 kilómetro hacia el sur. En la época de los Hicsos, esta era una de las principales residencias de los faraones egipcios. La historia egipcia relata que los Hicsos, que gobernaban la poderosa Avaris, eran semitas, como los israelitas.
y que la abandonaron en un éxodo masivo, conocido como la expulsión de los Hicsos. En la Biblia aparece la historia de los semitas que abandonan Egipto dirigiéndose hacia el este. Al mismo tiempo, independiente de la Biblia, tenemos la historia de los Hicsos expulsados de Egipto. Creo definitivamente que ambas están relacionadas y describen el mismo acontecimiento desde dos puntos de vista totalmente diferentes. Si la expulsión de los Hicsos y el éxodo bíblico son en realidad un solo acontecimiento, quizás podamos encontrar la tan buscada prueba del éxodo bíblico en la época de los Hicsos. Pero numerosos expertos dicen que estos y los israelitas no se pueden equiparar, porque los Hicsos abandonaron Egipto cientos de años antes de que naciera Moisés. También dicen que no se puede alterar la cronología del antiguo Egipto. Se puede jugar con las fechas egipcias, adelantarlas 10 años o quizás retrocederlas, pero no puede sumarles ni restarles 50 o 100 años. No es posible, y sin embargo muchas personas lo hacen, en un intento por ajustar la cronología a su noción predeterminada de la historia bíblica. Pero quizás debamos hacerlo, porque ¿qué pasaría si se hubiese ubicado el Éxodo en la época equivocada? Imaginen la confusión si en el futuro los estudiosos ubican la Segunda Guerra Mundial en los años 90. No tendrían ninguna evidencia de que haya sucedido. Muchos estudiosos ubican el Éxodo en el año 1270 a.C., durante el reinado del faraón Ramsés II. Pero otros disienten de ese consenso. La información de la Biblia nos permite ubicar el Éxodo casi 480 años antes del reinado de Salomón, a mediados del siglo XV a.C. Los cálculos del profesor Bimson trasladan al Éxodo de su fecha actual, 1270 a.C., al año 1470 a.C., a menos de 100 años de la fecha tradicional de la expulsión de los Hicsos. Demasiado cerca como para calificarlo de mera coincidencia. Así que, en efecto, tenemos una nueva fecha para el Éxodo, en torno a 1500 a.C. De los Hicsos y de la expulsión de los Hicsos es de lo que hablamos cuando nos referimos al Éxodo. Ahora bien, nuestra nueva fecha del Éxodo es 1500 a.C. Y sabemos, por la Biblia, que los israelitas llegaron a Egipto casi 200 años antes de su Éxodo. En hebreo original, la Biblia llama a los israelitas el pueblo de Dios, o Amo Israel. Si nuestras fechas son correctas, debemos encontrar pruebas contundentes de la llegada de este Amo en torno a 1700 a.C. ...400 kilómetros al sur de Avaris está la tumba de Beni Hassan, que data de 1700 a.C. Como nadie había buscado evidencias del Éxodo en este período, nunca se relacionó con la historia bíblica. Y sin embargo, contiene un mural muy bien conservado que ilustra una antigua migración hacia Egipto desde el área del actual Israel. Como en la Biblia, las escenas muestran semitas bravados, montados en burros y transportando a sus familias y pertenencias hacia Egipto. Como los israelitas bíblicos usan túnicas multicolores. Los jeroglíficos en este muro llaman a estas personas Amo, el pueblo de Dios. Buscando en el lugar correcto y en la época correcta, somos los primeros en reconocer esta instantánea real de la migración de los israelitas bíblicos hacia Egipto. La Biblia relata que, para la época de su llegada,
un israelita ascendió a las más altas esferas del poder egipcio. Se llamaba José, hijo de Jacob. Y fue tan poderoso que usaba en su dedo el sello de la autoridad real. Descubrir el sello de José en Avaris probaría que los israelitas llegaron aquí justo en la época que indica nuestra secuencia cronológica. Pero sería como encontrar una aguja en un pajar arqueológico de 3.700 años de antigüedad. Por increíble que parezca, se halló precisamente en la capa arqueológica que esperábamos. El profesor Manfred Bittack halló nada más y nada menos que los 9 sellos usados por los funcionarios de la corte de José. Inscrito en ellos aparece el nombre hebreo Jacob, el padre de José. Es extraño que encontrásemos 9 sellos con la inscripción Jacob Er, que es un nombre bíblico. Por cierto, el original quizás estuviera montado sobre un anillo. Este es otro acertijo. ¿Es realmente un acertijo? No, si usamos nuestra cronología. Es el único caso en que un nombre hebreo aparece en un sello real egipcio y conecta directamente a Avaris con la Biblia. Pero el profesor Bittack evita inmiscuirse con la cronología bíblica. Está bajo la constante vigilancia de las autoridades egipcias, quienes han impedido el paso del público a Avaris. Supuestamente por razones de conservación, el profesor Bittack es obligado a cubrir su excavación cada año. La zona es arada y cultivada por agricultores locales. Nadie sospecharía que bajo estos sembradíos yace un tesoro arqueológico que prueba el éxodo bíblico. Tras hallar evidencias contundentes de la llegada de los israelitas a Egipto y su ascenso al poder, vamos en busca de pruebas arqueológicas de su caída y de la esclavitud que causó el éxodo. Para ello, viajamos a un lugar llamado Serabit el Hadem, 400 kilómetros al sur del delta del Nilo, en el desierto del Sinaí. Por miles de años, los egipcios extrajeron turquesas de aquí. A menudo utilizaron esclavos. Las viejas minas de turquesa están lejos de la ruta turística. Y los únicos que conocen cómo llegar a ellas son los beduinos, quienes viven al pie de las minas. Una vez oí que los beduinos hacen como el profeta Musa. ¿Saben cuáles piedras contienen agua y las abren? ¿Es cierto? Llegamos, presentamos nuestros respetos al jeque local y contratamos a uno de sus hijos como guía. Bien, vamos. Supimos de este lugar por viejos relatos de publicaciones poco conocidas. Vinimos acá a encontrar evidencias de los esclavos que Moisés guió a la libertad. Pero aunque hallemos pruebas de su presencia, ¿cómo estar seguros de que eran israelitas? La Biblia nos brinda 2 claves. Primero, los seguidores de Moisés no usaban jeroglíficos como los egipcios. Por el contrario, la tradición bíblica señala que usaban una forma primitiva de escritura alfabética. Además, los israelitas no adoraban a los dioses egipcios, sino a un solo dios a quien la Biblia llamaba El.
Para respaldar nuestra línea temporal bíblica, esperamos hallar inscripciones alfabéticas labradas por esclavos hace 3.500 años. Y como soñar no cuesta nada, estas mencionarían la palabra bíblica Él. En efecto, hay inscripciones de esclavos acá, y una de ellas es una súplica de hace 3.500 años. Él, sálvame. Es la escritura de un esclavo que trabajó en esta mina. Aún pueden verse las marcas del cincel utilizado en los trabajos forzados que el autor de esta inscripción debía hacer. Él escribió su súplica a Dios. Ayúdame, no te olvides de mí, aquí donde trabajaba, dormía y tal vez muriera. Esto representa un momento increíble en la historia de la humanidad. No es solo la primera inscripción con el nombre de Dios, Él, sino que también es la inscripción alfabética más antigua o la segunda más antigua. Es la base del hebreo, arameo, griego, latín, inglés, árabe. Todos se basan en esta escritura. Es casi increíble que luego de todos estos años estemos aquí para filmar la súplica de este hombre. La estela de Amosis, los murales de la tumba de Beni Hassan, el sello real de José y las inscripciones de los esclavos israelitas señalan aproximadamente el año 1500 a.C. como la época de Moisés y el Éxodo. Si la fecha es correcta, entonces hay algo más que debemos incluir. En torno a 1500 a.C., los pueblos del Mediterráneo sufrieron uno de los peores cataclismos de la historia. La erupción del volcán Santorini en lo que es la actual Grecia. Dicha erupción pudiera ser otra clave crucial para descifrar el éxodo bíblico. Esta es la isla de Santorini, ubicada en el Mediterráneo a 700 kilómetros de la costa egipcia. Literalmente es la boca de un volcán. Hace 3.500 años, Santorini fue destruida por una de las peores erupciones volcánicas de la historia. Al hacer erupción, el volcán puso fin a la civilización minoica que florecía aquí. Produjo una nube de cenizas que medía 40 kilómetros de alto y 200 kilómetros de diámetro. El sonido de la erupción circundó la Tierra 10 o 12 veces. Poniéndolo en perspectiva, una erupción como la de Santorini sería miles de cientos de veces más potente, más explosiva, que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La fuerza de la erupción fue tan inmensa que provocó grandes explosiones, las cuales producirían esos crack, 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 que se oirían a cientos de kilómetros de distancia. Hubo sismos de magnitud 3, 4, quizás 5 o más. Todo sucedió muy rápidamente. Estoy segura de que la gente que vivía allí pensó que era el fin del mundo. Por lo que quizás los cataclismos descritos en la Biblia, tales como las plagas, las tinieblas y la división del mar, se relacionaban con la erupción en Santorini. Pero como todo lo vinculado al Éxodo, ubicar la erupción del volcán en 1500 a.C. causa controversias. Mucho se ha discutido sobre las fechas de Santorini. Vulcanólogos y geólogos datan la erupción en torno a 1600 a.C. Los arqueólogos tienden a fecharla en 1500 a.C. Por su excavación en Avaris, el profesor Bitak no duda en fechar la erupción de Santorini en la época exacta en que ubicamos el Éxodo. Aquí hallamos piedra pómez volcánica de la erupción de Santorini.
Desde el punto de vista arqueológico, es muy probable que dicha erupción ocurriera a principios de la 18ª dinastía, en torno a 1500 a.C. La máquina cronológica de Jacobovitz sincronizó al faraón Amosis, la expulsión de los Hicsos, el éxodo y la erupción de Santorini. Parece que el código del éxodo por fin fue descifrado. Si Jacobovitz está en lo cierto, ahora podemos explicar aspectos científicos de la historia bíblica. Incluso se podrá aclarar qué causó el mayor milagro de todos: la división del Mar Rojo. Será posible rastrear el mapa bíblico y descubrir el verdadero Monte Sinaí, donde la historia del Éxodo llegó a su clímax, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y los colocó en la ahora extraviada Arca de la Alianza. Comencemos por las plagas, las catástrofes bíblicas que asolaron Egipto porque el faraón no liberaba a los esclavos semitas. Hasta ahora, nadie le ha dado una explicación científica a esas 10 plagas. La respuesta comenzó a tomar forma tras volver a la estela de Amosis y descubrir un sincronismo sorprendente con el texto bíblico. La Biblia dice que el Dios de Israel castigó a los dioses de Egipto. Y la estela confirma que las estatuas de los dioses egipcios se derrumbaron. Se sabe que los sismos acompañan a las erupciones volcánicas como la de Santorini. Pareciera que la estela y la Biblia describen las consecuencias de un terremoto, o más precisamente, de algo que los científicos llaman una tormenta sísmica. Las tormentas sísmicas son secuencias de grandes sismos que se repiten en una zona extensa. Los mejores ejemplos ocurren en el Mediterráneo Oriental, donde hay buenos registros históricos y arqueológicos. Según parece, la historia bíblica tiene lugar en una zona sísmica, en el delta del Nilo, donde, según la Biblia, ocurrió el Éxodo. Se cruzan varias fallas geológicas. Al este, la gran falla que separa las placas asiática y africana pasa bajo el Mar de Galilea, el Mar Muerto y el Mar Rojo. Además, hay otra falla que corre debajo del actual Canal de Suez y otra que atraviesa el delta del Nilo, bajo la antigua Avaris. Mientras que 700 kilómetros al oeste, la falla entre las placas africana y europea corre prácticamente bajo Santorini. Pero, ¿qué tienen que ver los sismos con las plagas bíblicas? Comencemos con la primera de ellas. Los terremotos no explican cómo Moisés transformó las aguas del Nilo en sangre. ¿O sí? De hecho lo hacen, cuando provocan fugas de gases. Y no debemos retroceder 3.500 años para probar este punto. En 1984 en el lago de Monum y en 1986 en el lago Nios, ambos en Camerún, sus aguas claras de pronto se tiñeron de rojo sangre. El misterio se resolvió cuando el profesor George Kling explicó el fenómeno diciendo que se debía a una fuga de gases subterráneos. Lo que sucedió es que las capas más profundas contenían altas concentraciones de hierro, hierro disuelto, y cuando este subió a la superficie, al escapar los gases,
Entró en contacto con el oxígeno y formó hidróxido de hierro, esencialmente óxido, lo mismo que sucede con los autos, y ese óxido fue lo que causó el color rojizo o pardo en la superficie del lago. En lo que respecta a las plagas bíblicas, en el delta del Nilo hay numerosos elementos presentes que podrían sugerir una acumulación de gas. Así que podría darse una situación de bolsas de gas atrapado bajo la corteza y terremotos a lo largo de una falla geológica que liberan el gas. Dependiendo del tipo de agua por la cual pasa el gas, esta podría teñirse de rojo. Si las aguas del Nilo se volvieron sanguinolentas debido a una fuga de gas, entonces se habría iniciado la cadena de acontecimientos descrita en la Biblia. Lo primero que ocurre en circunstancias así es que el agua se queda sin oxígeno y todos los seres que viven en ella mueren. Los peces flotan en las aguas contaminadas, pudriéndose al sol. Lo único que no muere son las ranas, porque a diferencia de los peces, escapan saltando. Según sabemos, la segunda plaga bíblica fue una invasión de ranas. La falta de agua causa la aparición de mosquitos, moscas y epidemias entre los humanos y los animales domésticos. No sorprende que la tercera plaga bíblica sea mosquitos. La cuarta, moscas. Y la quinta, una epidemia. La sexta plaga es salpullido y úlceras en hombres y animales. ¿Puede una fuga de gas causada por un terremoto explicar este brote? Regresemos al desastre de 1986 en el lago Nios en Camerún. Las personas que vivían en los alrededores del lago presentaron salpullido y úlceras muy raras. Resulta que el dióxido de carbono mezclado con el aire los sumió en una especie de coma, lo cual redujo la circulación epitelial y causó úlceras similares a las descritas en la Biblia como la sexta plaga. A pesar de las primeras seis plagas, la Biblia cuenta que el faraón seguía negándose a liberar a los esclavos semitas. Así que Egipto fue asolada por la séptima plaga, el granizo. Un granizo muy extraño, porque era una mezcla de hielo y fuego. Hasta ahora, los rabinos enseñan que la descripción bíblica no es una metáfora. La séptima plaga fue el granizo, pero la Biblia lo describe de una forma singular: hielo mezclado con aish, fuego. La idea es que el fuego y el hielo se combinaban, coexistían. La Biblia describe a Dios haciendo un milagro dentro de un milagro, tomando cosas de naturaleza contraria y haciéndolos coexistir juntos. Aunque parezca increíble, un papiro egipcio cuenta la misma historia. Es el papiro de Ipuwer y data, según varios especialistas, de la época de los Hicsos. El papiro de Ipuwer dice específicamente que Egipto fue azotado por un granizo extraño en el que se mezclaban hielo y fuego. Otra pieza del rompecabezas que encaja. Parece claro que los textos bíblicos y egipcios describen algo que los científicos llaman lápil acrecional, o granizo volcánico, que podía provenir solo de la erupción del volcán Santorini. Cuando la nube de ceniza sube muy alto en la estratosfera, esencialmente lo que ocurre es que hay humedad en la atmósfera y también mucho vapor de agua en la nube, así que los pequeños fragmentos de ceniza y cristales forman un núcleo muy similar a una piedra de granizo. En otras palabras, Egipto sufrió una lluvia de hielo y fuego, justo como lo describe la Biblia. Pareciera que los sismos y las consiguientes erupciones volcánicas y fugas de gas explican muy bien las primeras siete plagas y también aclaran la octava.
Las langostas. Las langostas migran en enjambres. Puede haber entre 40 y 80 millones de langostas adultas en cada kilómetro cuadrado. El frío disminuye su temperatura corporal y las hace aterrizar en gran número. El granizo volcánico y los trastornos climáticos causados por la erupción de Santorini podrían haber obligado a enormes enjambres de langostas, muy comunes en esta zona, a aterrizar repentinamente en Egipto. Al amainar la lluvia de granizo y subir la temperatura, las langostas retomaron el vuelo, tal y como cuenta la Biblia. Atrapados por las tormentas sísmicas y sus consecuencias, los egipcios se enfrentarían a la última fase de la erupción de Santorini, o lo que la Biblia llama la novena plaga, las tinieblas. Probablemente ocurrió así. En los meses previos a la erupción, la actividad sísmica en todo el Mediterráneo Oriental provocó que la placa africana se deslizara por debajo de la placa europea. El agua de mar se convirtió en vapor, bulló a través del magma. Este, a su vez, generó presión y selló por algunos puntos débiles de la corteza terrestre, lo que causó pequeñas erupciones hasta provocar una enorme. Esa erupción definitiva generó una nube de ceniza de casi 40 kilómetros de alto y 200 kilómetros de diámetro. Cuando la nube de cenizas llegó al delta del Nilo, sumió a los egipcios en lo que la Biblia llama unas tinieblas tan densas que podían palparse. En cuestión de minutos quedaron sumidos en la oscuridad. La ceniza les caía encima. No podían ver y tampoco respirar bien. El sol desapareció y los dejó a oscuras y sin saber qué sucedería a continuación. El hallazgo de piedra pómez volcánica en Avaris parece probar la llegada de la nube de cenizas a Egipto y explica la descripción bíblica de una larga oscuridad. Como algunos quizás aleguen que la pómez flota y que pudo ser llevada a las costas egipcias por olas y las mareas, conversamos con el profesor Jan Daniel Stanley del Instituto Smithsoniano para que nos hablara sobre un hallazgo suyo, cenizas de Santorini en el delta del Nilo, que pudieron llegar allí solo con la nube de cenizas que sumió a Egipto en las tinieblas bíblicas. Debimos analizar de 10.000 a 20.000 granos para encontrar una partícula de ceniza. Conseguimos un total de 40 partículas. No todas lucen igual y en eso se asemejan a las huellas digitales. La ceniza hallada en el norte y noreste del delta del Nilo son partículas individuales que provienen de Santorini. Sin lugar a dudas, el relato del Éxodo, las descripciones que tenemos en Egipto de este polvo volcánico sobre territorio egipcio y la descripción geológica que nos permite ver, tocar y datar esos residuos en el Nilo, describen la misma erupción volcánica enorme. La última plaga ocurrió a medianoche, luego de que Moisés ordenara a los israelitas celebrar lo que pasaría a conocerse como la primera comida de Pascua. Mientras los israelitas realizaban el ritual de la Pascua, los egipcios dormían. Y entonces ocurrió. Todos los primogénitos egipcios murieron. Todas las casas fueron afectadas. Nadie había dado una explicación científica plausible sobre la muerte de los primogénitos. Hasta ahora. Según nuestro planteamiento, en este punto de la secuencia de hechos iniciada casi 6 meses antes, finalmente habría sucedido la fuga de gas que desató la cadena de plagas. El dióxido de carbono se habría filtrado a la superficie.
y por ser más pesada que el aire, habría matado a los animales y las personas que dormían antes de disiparse en la atmósfera. En caso de que usted piense que se trata de conjeturas, considere esto. Ocurrió exactamente lo mismo en 1986 en el lago Niños de Camerún. En la fatídica noche del 21 de agosto de 1986, los habitantes de Niños se fueron a dormir. No podían saber que el dióxido de carbono que tiñó de rojo las aguas del lago estaban llegando a un punto crítico. Mientras ellos dormían, la capa superior del lago mantenía el dióxido de carbono comprimido como la tapa de una gaseosa. Pero entonces, la tierra tembló y hubo un derrumbe. Cayeron rocas al lago que alteraron la presión superficial y se liberó el gas. Ese gas subió a la superficie y, como un monstruo, emergió de las aguas, mientras se formaban gotas en él que convertían el gas invisible en una niebla visible. La niebla se desplazó sobre el lago y por la tierra y sofocó todo a su paso. Y tan repentinamente como apareció, desapareció, disolviéndose en la atmósfera. Al día siguiente, quienes durmieron en las zonas elevadas despertaron y hallaron a 1.800 personas muertas, así como también a cientos de animales pequeños y ganado. Todo estaba sumido en un silencio de ultratumba. Estaba sentada allí en medio de los muertos, algunos dentro de sus casas. Afuera yacían animales, vacas, perros, todo. En mi familia éramos 56, murieron 53. Al morir los primogénitos, el faraón por fin cedió y permitió que Moisés sacara a su pueblo de Egipto. Según la Biblia, lo hizo debido al carácter selectivo de las muertes, por el hecho de que solo los primogénitos murieran. Justo esa selectividad le demostró que Dios había participado. ¿Cómo podemos explicarlo? Los primogénitos egipcios tenían una posición privilegiada. Eran los herederos del trono, propiedades, títulos y demás. Dormían en lechos egipcios muy bajos, mientras sus hermanas y hermanos lo hacían en tejados, cobertizos o carretas. Los israelitas que celebran su primera comida de Pascua no sintieron nada. El gas desplazándose a ras del suelo sofocó a los primogénitos egipcios que dormían en sus lechos. Hallazgos arqueológicos respaldan esta conclusión. En Avaris, el profesor Manfred Bittak halló fosas comunes anteriores o contemporáneas a nuestra fecha para el Éxodo. Las primeras son ejemplos clásicos de antiguas epidemias que mataron a hombres, mujeres y niños. Pero para la época del Éxodo, la que encontró tenía solo cadáveres de hombres. Aquí vemos huesos de principios de la 18ª dinastía. Todos pertenecen a víctimas masculinas. Por el tamaño de las tumbas y el número de cadáveres, creemos que las personas murieron en rápida sucesión y fueron arrojadas al hoyo. Algunas yacen sobre el estómago y otras de costado. Algunos hoyos tienen apenas 20 centímetros de profundidad, con un poco de tierra encima. La Biblia dice que el hijo del faraón murió durante la plaga de los primogénitos. Como sostenemos que Amosis es el faraón del Éxodo, debemos probar que el hijo de Amosis murió joven.
buscando en el Museo de El Cairo. Está allí en el Anaquel. Hallamos al hijo de Amosis. El príncipe murió joven, a los 12 años de edad. Por primera vez, conocemos la cara y el nombre de una víctima de las plagas bíblicas. Al parecer, la Biblia, la geología y la arqueología cuentan la misma historia. Pero los escépticos, quienes quisieran ver el Éxodo como un mito, pudieran resistirse a la idea de que en verdad sucedió. Porque ello implicaría que Dios, en efecto, existe. Los creyentes, por otra parte, pudieran sentir que estas explicaciones científicas del relato bíblico saca a Dios de la ecuación. Pero en el libro del Éxodo, Dios no hace a un lado la naturaleza, la manipula. En otras palabras, según la Biblia, debemos ser capaces de comprender la ciencia tras los milagros. Y el mayor milagro fue la división de las aguas. Al morir todos los primogénitos egipcios, el faraón permitió a los israelitas marcharse. Luego cambió de parecer, los persiguió y los acorraló a orillas de un mar que el texto hebreo llama Yam Suf. Y es aquí donde el milagro ocurrió. El mar se retiró, los israelitas cruzaron y las aguas regresaron para engullir a todo el ejército egipcio, volcar cuadrigas y ahogar a soldados y caballos. Por años, los investigadores han buscado evidencias del milagro de la división de las aguas. Han realizado expediciones arqueológicas submarinas en busca de cuadrigas, espadas y otras pruebas de un ejército egipcio sumergido. Según una teoría, un gran banco semisuperficial en el Mar Rojo pudo quedar expuesto por poco tiempo durante una tormenta y sirvió de puente para que los israelitas atravesaran. Pero la búsqueda ha sido infructuosa. ¿Y si en vez de sumergirnos en el mar, debemos dirigirnos a un lago? Porque Yam Suf, el nombre hebreo del sitio donde Moisés separó las aguas, fue traducido erróneamente como Mar Rojo, cuando en verdad quiere decir Mar de los Juncos. Y los juncos crecen en agua dulce, no en agua salada, en lagos, no en mares. Había que buscar un lago. Pero ¿a cuál lago se refiere la Biblia cuando describe la división del mar de los juncos? Va por aquí y por acá, formando un 8, ¿entiendes? Usando nuestras fechas para el Éxodo, rastreamos un antiguo artefacto que indica la ubicación precisa de Yam Suf. Y además nos brinda la primera prueba arqueológica de la división de las aguas. Hallamos una inscripción jeroglífica en un monumento de granito que narra la historia del Éxodo desde la óptica del faraón. La Biblia se refiere a Moisés como rey. En esta piedra se le da el nombre de el príncipe del desierto. La Biblia llama a los israelitas el pueblo de Dios.
El granito menciona a los malvados. Y luego, la inscripción corrobora el milagro de la división de las aguas. Cualquiera puede descifrar el símbolo. Tres olas y dos cuchillos. Un mar cortado. El signo de las tres olas, una sobre otra, por lo general, representaba varios tipos de masas acuáticas. Podía ser el Nilo, una marisma o el mar. Pero no era común usar ese signo combinado con dos cuchillos. El hecho de que esos dos cuchillos estén a su lado pudiera sugerir que el agua está cortada o dividida. Pudiera ser una alusión a la división de las aguas del Mar Rojo o de los juncos, como en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Ah, miren eso. Para estudiarlo mejor, sacamos una impresión del jeroglífico y resulta que el texto egipcio no solo menciona la división de las aguas. En esta parte se ven dos cuchillos, sino que habla de un sitio específico, cercano a donde esto ocurrió. Se trata de Pi Haroti. Y los arqueólogos saben exactamente dónde estaba, lo cual nos permite ubicar Yam Suf, donde indica la Biblia que el mar se dividió. Los israelitas cruzaron a un lugar seguro, y la historia de la humanidad cambió para siempre. Es un antiguo lago que existió hasta 1850, pero desapareció cuando construyeron el canal de Suez. El profesor Manfred Bittack, tras un detallado estudio del área, propuso que los egipcios llamaban a este lago Patufi, tierra de las marismas, o mar de las marismas. La palabra tuf, que en egipcio significa juncos, es similar a suf en hebreo. Así que Yam Suf, según sugiere, era el nombre de esta masa de agua. Ahora se llama Lago El Balaj. Lago El Balaj significa en hebreo el lago donde Dios devoró. Bajo la constante vigilancia de las autoridades egipcias, viajamos a el lago El Balaj, el sitio exacto donde se supone que ocurrió uno de los mayores milagros bíblicos. El salitre y los juncos atestiguan el hecho de que alguna vez las aguas saladas del Mediterráneo y las aguas dulces del lago El Balaj se unieron acá. Esto es lo que queda del lago El Balaj: marismas salitrosas y juncos. Toda la zona era un gran lago o un mar, pero debido al canal de Suez, actualmente uno puede caminar o pasar en auto por el mar de los juncos. Uno de los problemas hoy en día es que la gente saca un mapa e intenta hallar dónde estaban esos lugares de los cuales habla la Biblia. Pero no se puede usar un mapa moderno, sino uno de hace 3.000 años. Así que estamos trabajando en eso, tomando imágenes satelitales en las cuales podamos ver las depresiones de lagos antiguos y comprender cómo lucía el delta noreste de Egipto hace 3.500 años atrás. Identificar el sitio preciso de Yam Suf nos permitirá explicar el milagro de la división del mar. Esta fotografía satelital muestra que el lago El Balaj está cerca del borde del delta del Nilo, donde el cieno se acumula y desprende con regularidad. Cuando el faraón persiguió a los israelitas hasta las orillas del lago El Balaj, la intensa actividad sísmica que causó las 10 plagas y la erupción en Santorini habría provocado que el delta se deslizara hacia el Mediterráneo oriental. Mientras millones de toneladas de tierra se precipitaban, el borde de la placa africana, libre del peso, debió elevarse a un metro o metro y medio. Es decir, el mar se abrió.
El agua quizás cayó en cascadas y se escurrió por charcos y hendiduras, lo que dejó partes secas por donde cruzaron los israelitas. En este momento, réplicas del terremoto u otro derrumbe del delta habrían causado un tsunami que se estrelló contra la costa. Vimos las consecuencias de un maremoto en Turquía, donde las olas abrieron zanjas 48 kilómetros tierra adentro. Para hacer eso en la orilla, las olas debieron tener la mitad de la altura del edificio Empire State. Y esa es exactamente la descripción que tenemos en la Biblia. Si el tsunami entró solo 12 kilómetros tierra adentro, pudo llegar al lago El Balaj y ahogar al ejército egipcio. Para entonces, según la Biblia, los israelitas estaban fuera del alcance de las olas. Al parecer, algunas personas que siguieron a Moisés por el mar dividido y al monte Sinaí no fueron hasta la tierra prometida, sino que abordaron barcos y emprendieron otro éxodo hacia Grecia. ¿Por qué no lo han notado? Porque no se les ocurrió buscar en Grecia pruebas de algo sucedido en Egipto. De hecho, hasta hace poco, había pocas evidencias arqueológicas del contacto entre la civilización minoica de la antigua Grecia y Egipto en tiempos de Moisés. Pero eso cambió gracias a dos hallazgos. El primero fue en 1972, cuando al excavar las cenizas de Santorini, los arqueólogos hallaron algo que relaciona esta zona del mundo con el Éxodo. Unos inusuales murales, estilo minoico. E increíblemente, entre ellos, hay un mapa que ilustra un antiguo viaje de Egipto a Grecia. Toda la escena puede considerarse como el más antiguo mapa del mundo. El mapa es impresionante. Y sus colores son tan vivos como hace 3.500 años. Ilustra un viaje épico de Egipto a Santorini. Durante la travesía hubo una tormenta en el mar. Si vamos hacia atrás, vemos a los marineros pasar frente a animales egipcios y las palmeras del delta del Nilo. El mapa sigue el curso del río y termina en una ciudad mágica, en una especie de isla en el río. La misteriosa ciudad está rodeada de murallas. Hay casas de varios pisos, en cuyas terrazas se ven damas elegantes y un rico puerto. En esa época había un solo puerto en Egipto, similar a la ciudad del mapa. La legendaria Avaris. Hasta finales del siglo XX, no había pruebas arqueológicas del contacto entre Avaris y la civilización minoica de Santorini. En 1992, se descubrieron en Avaris pinturas minoicas perfectamente conservadas, probando que en los tiempos bíblicos en la ciudad residían, además de los israelitas, gente de la antigua Grecia. Muchas personas no comprenden que no había un simple contacto entre el mundo minoico y los egipcios, sino un contacto muy intenso de comercio e ideas. Los egipcios se referían a los minoicos como el único otro pueblo civilizado. No tenían presencia militar en Egipto. Era, digamos, una especie de intercambio comercial. Ahora sabemos del estrecho contacto entre Grecia y Egipto en la época del Éxodo.
Así que es perfectamente razonable suponer que algunos de los seguidores de Moisés provenían del área de la antigua Grecia. Y es muy posible que algunos de ellos regresaran a Grecia luego del Éxodo. La Biblia dice que Moisés y sus seguidores abandonaron Egipto con grandes cantidades de espadas y oro egipcio. 3.500 años después, ¿será posible encontrar las espadas israelitas y los tesoros egipcios en Grecia? Estamos en Micenas, a 50 kilómetros de la costa en Grecia continental. En 1876, el arqueólogo Heinrich Schliemann, descubridor de Troya, hizo un hallazgo muy importante aquí. Tumbas de 3.500 años de antigüedad. Las tumbas son increíbles, con altos muros y techos abovedados, construidas a la sombra de una montaña con forma de pirámide. Lo sorprendente es que contenían un tesoro escondido de espadas y oro egipcio. Schliemann creyó que el oro pertenecía a Agamenón, quien lideró la guerra contra Troya para rescatar a la bella Helena. Pero los expertos descubrieron que las personas enterradas en las tumbas vivieron casi 300 años antes de Agamenón, es decir, en torno al año 1500 a.C. ¿Será posible que yazgan aquí algunos seguidores de Moisés? La respuesta está en las lápidas que, según sabemos, estaban colocadas arriba de las cámaras mortuorias. El significado de esas imágenes en las lápidas no había sido descifrado hasta ahora. Si le preguntas a los expertos qué es esto, dirán, parece una cacería, pero no hay animal, o parece una batalla, pero no hay dos personas peleando. Vamos a verlas y sabremos si las estelas funerarias de Micenas en verdad significan algo, si simplemente las vemos sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Casi susurro como si fuera un secreto, porque nadie comprende que esta película de hace 3.500 años narra en tres fotogramas la división del mar. No lo saben, pero vean. Está claro. En el primero hay olas arriba y abajo. Literalmente se ve la división del mar y este hombre, en una cuadriga, persigue a Moisés, quien blande un callado. Ese es el primero, por aquí está el segundo fotograma de la película. El agua forma remolinos. Y miren lo que pasa acá. Todos piensan que el hombre del callado está vencido, pero en realidad gira, se voltea y enfrenta al enemigo. Está en un área más alta y este en una más baja. Y miren, viene una pared de agua. El tercer fotograma, que está en otro museo, más escondido aún, vemos a este hombre derribado. El agua lo cubre a él y a los caballos, y la historia está completa. ¿Pero qué dicen los especialistas? En este ejemplo, las opciones pueden ser dos. O es un guerrero en la escena de una batalla, persigue a su enemigo y este intenta escapar blandiendo su espada. Y la segunda opción puede ser una carrera de cuadrigas. ¿Como en unos Juegos Olímpicos antiguos? ¿Este es un juez y el otro corre alrededor? Este blande una espada y este también blande una. Esta no parece una espada, a mí me parece un callado. Sí, en este caso es una representación abstracta, no es naturalista, así que no podemos decir mucho.
Para entender lo que sucede aquí, solo debemos tomar esta imagen tridimensional aplastada y halarla, sacarla de allí, y veremos la historia bíblica. Al unir las tres estelas, vemos, justo como relata el libro del Éxodo, a un egipcio en una cuadriga persiguiendo a Moisés por el mar dividido. Luego, Moisés voltea y lo enfrenta. Paredes de agua se levantan y caen sobre los egipcios. Finalmente, jinete, cuadriga y caballo mueren ahogados. Aquí tenemos, labrada en piedra, una versión visual del relato bíblico que data de la época de Moisés y el Éxodo. La actividad sísmica que condujo al cruce del mar ahora llevaría a una zona de incendios petroleros en esta área rica en hidrocarburos. Lo que Moisés y sus seguidores habrían visto, como dice la Biblia, sería una columna de humo en el día y otra de fuego en la noche, guiándolos en el desierto. Si interpretamos bien las evidencias y tenemos razón sobre la ubicación del mar dividido, podremos entender las distancias indicadas en la Biblia. Quizás hasta podamos ubicar el legendario monte Sinaí, donde según las escrituras, Dios se apareció ante Moisés. Muchos alegan que identificar el monte Sinaí sería determinante para corroborar el relato bíblico. Por miles de años, varios aventureros intentaron hallar la esquiva montaña y terminaron en el lugar equivocado. El monte Sinaí más popular es la sede de un monasterio del siglo III. Se trata de una alta montaña en el sur de la península, y hacia allá van los turistas. Pero hay un problema con este sitio. No cumple con ninguno de los criterios bíblicos. Está muy alejado de las rutas a través del Sinaí. Ni siquiera queda cerca de la tierra de Israel, a donde se dirigían los israelitas. No hay una sola meseta donde quepan cientos de miles de israelitas. Y como el terreno es de granito, casi no hay pastos para los rebaños ni agua para la gente. Así que, ¿dónde está la montaña de Dios? Al seguir a Moisés hacia el desierto, había solo cuatro rutas que los israelitas podían tomar: la del norte, la del sur y las dos centrales. La Biblia señala en forma explícita que no fueron al norte, y la geografía descarta la del sur. Así que solo quedan las dos rutas centrales, que se combinan para formar una sola vía que lleva a la tierra prometida. Es la única vía posible porque al sur hay montañas traicioneras y al norte están las dunas arenosas del desierto. Este camino es una vía antigua con canales de agua a lo largo. Este sería el camino que tomó Moisés cuando huyó de Egipto y sería el mismo que tomó cuando finalmente condujo a los israelitas a la revelación en el monte Sinaí. La Biblia nos da tres coordenadas del monte Sinaí. Primero, según el itinerario bíblico,
El monte Sinaí está a 14 días de viaje de un sitio llamado Elim, el cual se identifica fácilmente con un lugar al sur del lago El Balaj, llamado hasta hoy los manantiales de Moisés. Si una horda humana puede recorrer no más de 15 kilómetros diarios, podemos dibujar un arco desde Elim que nos lleve a 210 kilómetros por el desierto. Esto nos da nuestra primera coordenada. Éxodo 3:1-2 señala que Dios se apareció ante Moisés por primera vez como una zarza en llamas en el monte Sinaí. En esa época, Moisés cuidaba los rebaños de su suegro medianita. El monte Sinaí, por lo tanto, estaba dentro de los límites de las tierras de pastoreo medianitas. El problema es que los medianitas vivían en Arabia Saudí, no en la península del Sinaí, excepto por un lugar llamado Timna. Aquí los arqueólogos hallaron restos de rebaños medianitas e incluso murales medianitas. Si Moisés cuidaba rebaños medianitas en Sinaí, este sería el único lugar para acampar. Y basándonos en las prácticas de pastoreo locales, el monte Sinaí estaría a no más de 45 kilómetros de Timna. Esto nos da la segunda coordenada. La tercera coordenada bíblica para buscar el monte Sinaí aparece en Deuteronomio 1:2, el cual dice que la montaña de Dios queda a 11 días de viaje de un lugar llamado Kadesh Barnea. Hoy, casi todos los arqueólogos ubican el Kadesh Barnea bíblico en el oasis de Tel El Kudirat, en el centro norte del Sinaí. Usando los 15 kilómetros diarios como parámetro, dibujemos el último arco en el desierto a 165 kilómetros de Kadesh Barnea, lo cual nos deja con una zona pequeña que cumple con todas las coordenadas bíblicas. Aunque en esta área tan reducida hay muchas montañas, una pista nos permite identificar con exactitud el pico preciso. El libro del Éxodo habla del monte Sinaí como la montaña sagrada. Y en el desierto, las montañas sagradas se identifican por los santuarios de piedra. Oh, ¿qué es eso? Parecen pequeñas excavaciones. Sorprendente. En esta área, hay una sola montaña rodeada por santuarios. Y en la actualidad, recibe el nombre de Jebel Hashem el Tarif. Es muy distintivo ese segundo pico, ¿no? ¿Dónde? Justo ahí. Aunque toda el área está en medio de una zona militar, pudimos entrar. Esta montaña cumple perfectamente con todos los criterios del monte Sinaí. Está rodeada por una inmensa meseta, donde pudieron estar cientos de miles de israelitas. Es fácilmente accesible, y literalmente queda en la principal vía del Sinaí, que sigue la topografía de la antigua ruta. La montaña no es muy alta, se eleva apenas 200 metros sobre la meseta, pero es muy conspicua. Puedes verla desde lejos, y el punto clave es que está rodeada por la mayor concentración de santuarios al aire libre que conozcamos en el desierto. Si tenemos razón, hace 3.500 años, Moisés subió a esta montaña y recibió los 10 mandamientos en la cima. Pero solo se nos permite llegar hasta aquí. Nuestro equipo de filmación sobresale como un dedo levantado en esta zona militar.
El ejército egipcio nos prohíbe continuar. No podemos subir a la montaña para confirmar la teoría de que es el Sinaí. Pero regresamos sin el equipo y armados con una cámara pequeña. Debíamos subir a la cima en busca de evidencias de que esta fue la montaña donde Moisés recibió los mandamientos de manos de Dios. ¿Qué debemos encontrar para probar que es el Sinaí? La Biblia dice que la montaña tiene características únicas. Si es esta, debe tener una hendidura. Un podio natural donde Moisés se paró y desde allí habló a su gente. Como toda montaña sagrada, tendría tumbas de hombres santos en la cima y debería haber evidencias de manantiales en la cima del monte. Una característica muy rara que, según la Biblia, diferencia al Sinaí de otras montañas en el desierto. Al llegar a la cima, hallamos cómo debía ser. La hendidura, sobre un anfiteatro natural. Desde aquí, la voz de Moisés se habría oído muy lejos. Y acá están las tumbas. Cada una es un círculo de 6 metros de diámetro y asemeja una plataforma. Pueden ver la celda funeraria, muy bien construida y cubierta. Y lo más extraño de todo. Miren, ¿ven esta cosa blanca? Parece que hubo un manantial en la cima de esta montaña. Es travertino, formado por acumulación de calcio en condiciones húmedas, que indica la existencia de un manantial. Hallarlo en la cima de una montaña es muy inusual. Los restos de un antiguo manantial. Sí, es algo único acá. Toda la evidencia indica que esta montaña es el Monte Sinaí, donde, según la Biblia, las palabras ahora grabadas en la imaginación humana se oyeron por primera vez. Yo soy Dios, tu Señor, quien te sacó de Egipto, un lugar de esclavitud. No adorarás a otro Dios sino a mí. No idolatrarás estatuas, tallas ni imágenes. No dirás el nombre de Dios, tu Señor, en vano. Respetarás el Sabbat y lo santificarás. Honrarás a tu madre y a tu padre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falso testimonio contra tu prójimo y tampoco envidiarás su casa. No desearás a la mujer de tu prójimo. Según la Biblia, Moisés escribió los 10 mandamientos en tablas de madera que colocó en una caja de oro, el Arca de la Alianza. Luego, al pie de la montaña hizo un templo portátil, un tabernáculo, un lugar para venerar al Dios de Israel y albergar el Arca Sagrada. Este modelo del Santo Tabernáculo se creó según las especificaciones del libro del Éxodo. En la época del Éxodo, al aproximarte a la entrada, encontrabas un velo de 7 metros de alto. Según antiguas fuentes judías, el velo estaba decorado con leones alados o grifos, figuras asociadas con la antigua Grecia. Solo los sacerdotes podían pasar al atrio.
donde había un altar de 4 metros y medio de alto para sacrificar animales. En un ritual diario, los sacerdotes llevaban a los animales por la rampa y la sangre de los sacrificios ungía los cuernos del altar. Luego del atrio seguía el tabernáculo, la morada de Dios. Solo Moisés, su hermano Aarón y los hijos de este entraban ahí. Aquí, detrás de otros velos con grifos bordados, estaban los objetos rituales de oro. Y en el fondo estaba el lugar santísimo, donde había un solo objeto, el más sagrado. El Arca de la Alianza. Nadie sabe exactamente cómo era el Arca de la Alianza. La Biblia alega que fue diseñada por Dios mismo para albergar los 10 mandamientos. Basándose en las descripciones del libro del Éxodo, se ha intentado reconstruirla completamente, con todo y varas para transportarla, y la tapa de oro ornada con aves. Cualquiera fuera su apariencia, de seguro era una exquisita obra de oro. La Biblia dice que una tribu llamada Dan ayudó a elaborar el arca de oro. ¿Será una coincidencia que Homero llame a la gente enterrada en Micenas, Danoi? Quizás entre los objetos de oro hallados por Schliemann en Micenas haya una imagen del arca hecha por los mismos danaitas que hicieron la caja que una vez albergara los 10 mandamientos. Es increíble que entre todos estos objetos de oro haya una alhaja sacerdotal que nadie nota ni menciona. Hasta ahora, los expertos suponían que esta era la representación de un solo objeto. Pero nosotros creemos que esta imagen de 3.500 años representa 3 objetos legendarios vistos de frente. Aquí vemos claramente el altar sagrado, la rampa del tabernáculo y el arca de la alianza. Al fin sabemos cómo era el arca de la alianza. Más aún, ahora sabemos cómo lucían los objetos sagrados vistos desde el lugar santísimo. Hasta ahora, la única persona que había visto estos objetos desde tal perspectiva era Moisés. Al comenzar este viaje, preguntamos, ¿fue el Éxodo bíblico realidad o ficción? Pienso que se han representado argumentos válidos para decir que el Éxodo es un hecho histórico.
Aquí mostramos por primera vez jeroglíficos antiguos y esculturas rupestres que ilustran la división del mar. Vimos las plagas bíblicas descifradas, así como las pruebas arqueológicas y geológicas de que realmente ocurrieron. Incluso subimos al monte Sinaí. Y luego, Yakubovich develó el que podría decirse es el descubrimiento del milenio. Una imagen en oro del Arca de la Alianza. Pero pienso que debemos concluir nuestro viaje como lo iniciamos, con una pregunta. ¿Ocurrió todo esto como resultado de hechos geológicos causados únicamente por la naturaleza? ¿O fueron los sismos, las erupciones y los tsunamis provocados por intervención divina cuando Dios decidió liberar a una nación de la esclavitud y forjar una nueva alianza con la humanidad?